Un homenaje en vida fue el que el municipio de Maipú le otorgó al destacado boxeador nacional, nacido en Osorno, hoy residente de nuestra comuna, Martín Vargas, al poner su nombre en un nuevo centro polideportivo. Es un gran deportista que tiene una historia riquísima, yo creo que de mucha emoción, hizo vibrar a un país completo para que este polideportivo lleve su nombre. Lo segundo, porque se arraigó en Maipú, es maipucino. Vargas recibió además el reconocimiento de embajador del deporte debido al espíritu que transmite a los jóvenes, destacando su entrega y perseverancia en el boxeo. Me deja más que contento porque lo hicieron en vida, no cuando uno está postrado o ya no está en esta tierra. El hijo, los nietos van a quedar cuando ya empiece, se inaugure este gimnasio, lo voy a llevar para que digan, mira los recuerdos que tiene tu abuelo, van a ver un gimnasio con mi nombre, yo creo que eso va a ser muy importante para ellos. El momento de poder identificar con qué nombre iba a bautizar este nuevo polideportivo, ¿no? No dudamos, digamos, en que efectivamente Martín cumplía con todas las condiciones que creíamos que se requieren para que alguien lleve el nombre, digamos, en un escenario deportivo como aquel. En el nuevo polideportivo se podrá practicar básquetbol, voleibol, balonmano, futbolito y tenis, además del uso de la sala múltiple, en el que yoga, pilates y baile entretenido serán protagonistas.